Estimados amigos, gracias a los corazones de Jesús y de María, tenemos una nueva oportunidad de estar junto a ti. La frase mariana del día. La frase mariana para el día de hoy nos la regala San Luis María Griñón de Montfort. Nos dice: María es la fuente sellada en que solo puede entrar el Espíritu Santo, de quien es fiel esposa. Con esta frase, queridos amigos, les damos una cordial bienvenida a este programa junto a ti, como siempre, el saludo especial, fraterno, para todos nuestros amigos de la ciudad de Lima, de la ciudad de Arequipa, de la ciudad del Cusco y a todos aquellos que nos siguen a través del internet en www.nstv.com, que es nuestra página oficial, y también en nuestras páginas en YouTube, NSTV Perú y NSTV Radio. Hoy les estamos acompañando en la parte técnica Juan Carlos Uscamaita y en este espacio de trabajo Paola Hidalgo y un servidor Henry Moreno. Paola, un cordial saludo. Un cordial saludo a ti y a todos nuestros amigos de NSE. Muy bien, estamos en un viernes más, como todos los viernes, viernes del Sagrado Corazón de Jesús. Y como todos los viernes dedicados al Corazón de Jesús, ofrecemos estos programas que venimos realizando relacionados con las epístolas del corazón de Jesús, cartas, correspondencias de los santos, ya sea a sus hijos de congregación, a conocidos, a amigos, que tienen como objetivo pues llevar a las almas a Dios. Hoy tenemos una carta muy importante. ¿De qué se trata? Se los vamos a decir después de la pausa, esta primera pausa que tiene que ver con la primera sección del programa, la del santo del día. La pausa y ya regresamos. Estimados amigos, reciban todos un cordial saludo. Hoy es 16 de febrero y la Santa Madre Iglesia nos recuerda a Santa Juliana Virgen y Mártir. Cuando llegó la paz de Constantino, la matrona Sofronia tomó las reliquias del cuerpo de la mártir Juliana con la intención de llevarlas consigo a Roma. Por una tempestad tuvo que desembarcar en Puzzoli, donde le edificó un templo que luego destruyeron los lombardos. Las reliquias se vieron peligrar y, de manera muy prudente, se trasladaron a Nápoles, donde reposan y se veneran con gran devoción. En Nicomedia tuvieron lugar los hechos en torno a esta santa, que hizo un proyecto de vida opuesto al deseado por su padre. Juliana es hija de una conocida familia ilustre, pero con un padre pagano metido en el ejercicio del derecho y una madre agnóstica. Ella, por la situación del entorno familiar, nada favorable para la vivencia cristiana, se ha hecho bautizar en secreto. Además, se le ha ocurrido entregarse enteramente a nuestro Señor Jesucristo y no entra el casamiento en sus planes de futuro. Este es el marco. La dificultad del caso comienza cuando Eluzzo, que es un senador joven, quiere casarse con Juliana. La cosa se pone aún más interesante porque, conociendo que Eluzzo está muy interesado por su hija, ya ha concertado el padre el matrimonio entre el senador y la joven, comprometiendo por supuesto su honorabilidad. La supuesta novia lo recibe amablemente y con cortesía, haciendo gala de su esmerada educación. Pero al llegar el momento culminante de los detalles matrimoniales, salta sobre el tapete una condición al aspirante con la intención de desligarse del compromiso. No lo aceptará, le dice, mientras no sea juez y prefecto de la ciudad. En poco tiempo, gracias a las influencias, al dinero y la valía personal, Eluzzo se ha convertido en un juez y prefecto de Nicomedia. Además, continúa insistiendo en sus pretensiones matrimoniales con Juliana. La doncella mantiene la dignidad dándole toda clase de felicitaciones y también al tiempo le asegura no poder aceptar el matrimonio hasta que se dé otra condición imprescindible para cubrir la cima que lo separa. Debe ante todo hacerse cristiano. Ante tremendo disparate, es el propio Eluzzo quien pondrá al padre al corriente de lo que está pasando y de la novedad que se presenta.
Si eso es verdad, seremos juez y fiscal para mi hija, dicho el padre. Juliana solo sabe contestar a su padre furioso que ansía ser la primera dama de la ciudad, o que quiere que sea la primera dama de la ciudad, pero que sin ser cristiano todo lo demás lo estima en nada. En la conversación tratará a su padre con respeto y amor de hija, pero le dirá: mi Salvador es Jesucristo, en quien tengo puesta toda mi confianza. Su padre le dirá: por Apolo y Diana, más quiero verte muerta que cristiana. Vienen pues los tormentos esperados cuando las razones no son escuchadas. Estaño derretido y fuego, además cárcel para darle tiempo a pensar y llevarla a un cambio de actitud. Finalmente, nuestra santa, con 18 años, se le corta la cabeza el 16 de febrero del año 308. Uno de los hechos más característicos de las actas es la discusión que tuvo la santa con el demonio, el cual, disfrazado como un ángel de luz, trataba de persuadirla para que accediese a los deseos de su padre y de su pretendiente. Es por ello que el arte medieval representaba comúnmente a Santa Juliana con una cadena o una cuerda disponiéndose a atar a un demonio alado. Su cuerpo fue trasladado a Cumas, en Italia, y posteriormente sus reliquias llegaron a España, donde, en su honor, los condes de Castilla levantaron el célebre monasterio de Santillana, uno de los mejores monumentos de la Edad Media española. Muy bien, queridos amigos, hasta aquí nuestro santo para el día de hoy. Bajo tu protección nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos siempre de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Queridos amigos, ya estamos de vuelta junto a ti. Nos metemos de lleno con esta epístola del corazón de Jesús hoy. ¿Epístola de quién, Paola? Bueno, pues hemos traído a una gran santa, una de las santas más grandes de nuestra época, que es Santa Teresa de Calcuta. La tienes ahí en imagen detrás tuyo. Siempre ponemos una imagen de aquel que escribió aquella carta, aquella epístola, bueno, porque ayudan las imágenes. Entonces, pues bueno, es una carta de Madre Teresa de Calcuta a los hijos, a sus hijas y a sus hijos. Ella no solamente es la fundadora de Misioneras de la Caridad, Hermanas Activas, sino también de Misioneros. La rama masculina también la fundó a ella. Ella también fundó una rama femenina y masculina contemplativa, y también otra congregación, otra rama de Padres Misioneros de la Caridad. Esta carta va a cumplir 25 años el 25 de marzo, un día de la Anunciación. Fue escrita en 1993. Fue escrita en 1993, 4 años antes de que ella muriera. Ella ya percibía, la Madre Teresa tendría aquí, ella es de 1910, tenía 83 añitos ya. Y bueno, ella percibe que ya se le está acabando el tiempo y la carta es muy linda. Es como un testamento que quiere dejar, porque ella no es que hable mucho de su vida interior, y en esta carta nos va a manifestar algo de su vida interior que quiere dejar de herencia a sus hijas. Es una puntadita de su vida interior y sobre todo la manifestación que tuvo ella el 10 de septiembre de 1946 cuando iba en un tren por la India. Cuando estaba todavía en la congregación de las Hermanas de Loreto. Las Hermanas de Loreto, todavía ella no era fundadora de Misioneras de la Caridad. Hay un libro precioso que se llama Ven y sé mi luz, escrita por uno de los padres de su congregación, y es donde narra toda esa noche oscura, esos 50 años de abandono, entre comillas lo digo, de Dios a su alma. Esto muy pocas almas lo llegan a sentir, que es lo que San Juan de la Cruz llama la noche oscura del espíritu, que el alma se siente abandonada por Dios, pero obviamente Dios es cuando más está en esa alma, pero sensiblemente
El alma no lo siente. Ella vivió esto por 50 años. Sequedad de 40 años, 50 años. Es, ¿no?, una sequedad de 50 años porque ella tiene como esta revelación del Señor, estas palabras que las escucha realmente de nuestro Señor, donde nuestro Señor en ese tren le propone, no solo le propone en ese momento, sino como que le dice: mira a los pobres. Ella por la ventana del tren ve a un moribundo que está muriéndose ahí en la estación del tren, y el Señor le habla y le dice que ella se dedique a ser luz para todas aquellas personas. Para los pobres de los más pobres, ¿no? Exacto, para los pobres de los más pobres. La carta pues tiene que ver un poco con ese significado de la revelación del 10 de septiembre y sobre un poco el leitmotiv de la obra de Madre Teresa, que ya la estamos diciendo. Pues empecemos ya con la carta. Es una carta escrita, como dijiste, el 25 de marzo de 1993 y que está muy cercana a la Semana Santa de aquel año. Un poco para nuestros amigos y oyentes, queremos como colocar la carta en el marco de la Cuaresma, este tiempo cuaresmal uh-huh. que estábamos viviendo y que ya, como lo dijo el Papa San León Magno, hay como tres caminos para vivir la Cuaresma, que son la oración, el ayuno y la penitencia y la limosna. Uh-huh. Oración, ayuno y limosna. Pues aquí el tema de la limosna cabe muy bien para todas las personas. Aunque ella escribió esta carta para sus hijos espirituales de su propia congregación, sé que de acá podemos sacar mucho jugo para nuestra vida espiritual. También añadir el mensaje de la confianza en un Dios vivo que les va a dejar, ¿no? Exacto. Que tenemos un Jesús, un Dios vivo con el cual podemos comunicarnos constantemente. Dice: mis queridísimos hijos, hermanas, hermanos y padres, esta carta, por ser muy personal, quería escribirla de mi puño y letra. Pero hay tantas cosas que decir, aunque no sean de su puño y letra, la carta viene ciertamente del corazón de madre. Uh-huh. Ella se hacía llamar madre ante todos sus hijos espirituales. Jesús quiere que os diga de nuevo, especialmente en esta Semana Santa, cuánto amor tiene por cada uno de vosotros, más allá de cuanto os podéis imaginar. Me preocupa que alguno de vosotros todavía no haya encontrado o no se haya encontrado realmente con Jesús cara a cara. Esto, pues obviamente, ella está hablando con personas religiosas, personas que tienen un trato de amor con Dios continuo, podríamos decir durante todo el día. Sí, y va a hablar también en este encuentro del cara a cara, qué diferencia que es un encuentro cara a cara con Jesús de un encuentro que también, aunque nosotros no seamos religiosos y nos digamos hombres y mujeres de fe, muchas veces tenemos una relación con Dios un poco rutinaria, automática, un poco como simplemente de emergencia, por si acaso, y se nos olvida que Dios está ahí y que tenemos que escucharlo y que espera, sí, un diálogo íntimo con nosotros. Sí, realmente esto es preocupante, que una persona que, digamos, haya practicado o esté practicando su fe toda su vida, no la haya perdido, o incluso aquel converso que hace 5, 10, 20 años se convirtió, todavía no haya sentido ese encuentro personal con el Señor. Lo pudo haber sentido en el momento de la conversión, que son momentos fuertísimos de una presencia de Dios en mi vida y que ¡pum!, me tiró abajo todos mis ídolos y realmente por voluntad y por gracia de Dios decidí seguirlo. Pero puede que, como tú dices, ya han pasado los años o, en fin, yo tengo una relación con el Señor rutinaria y ese cara a cara realmente no me cimbronea todos los días. Estoy recordando un ejemplo como el de Santa Teresa de Ávila, Santa Teresa de Jesús la Grande, que tuvo una segunda conversión dentro de su misma vocación. Después de 18 años de convento. Después de 18 años, 18 años donde había una relación con Dios, pero tal vez, puede ser este caso, no había esa relación cara a cara entrañable, que es lo que quiere la Madre Teresa de Calcuta. Exacto. Para sus hijas. Y por supuesto, para todos nosotros, porque creo que ninguno de nosotros está exento de que esto le suceda en algún momento de su vida o, como dices tú, durante muchos momentos. Dice ella: podemos pasarnos tiempo en la capilla, podría ser para nosotros, podemos ir a misa todos los domingos, ¿sí? Pero ¿habéis visto con los ojos de vuestra alma cómo Él os mira con amor?
Les propongo a todos nuestros amigos pues que hagamos este ejercicio, que voy a la capilla, no solo que por fe voy, que por fe sé que en ese sagrario está Jesús Eucaristía, que por fe esas imágenes que están en la iglesia pues me llevan espiritualmente a tener un amor especial hacia nuestro Señor, ¿cierto? Sí, alguna vez escuchaba a una convertida española que decía, ese Jesús que está en la Eucaristía es el mismo Jesús de Nazaret, el mismo que caminó por las calles de Jerusalén, es el mismo. Es el mismo. Hagamos el ejercicio de que él mismo desde el sagrario me está mirando con amor, que es lo que propone Madre Teresa. ¿Conocéis realmente al Jesús vivo? No a través de los libros, sino por estar con él en vuestro corazón. Aquí la madre es muy bueno. Santa Teresa incluso decía que no puedo ir a la capilla sin un libro, porque el libro ayuda a conectarme con el Señor. Pero madre, pero no es meta, ¿no? No es meta, es un medio. El libro es un medio. Pero aquí madre Teresa va realmente al corazón del amor entre Dios y yo. Allá, hasta allá está yendo Madre Teresa. ¿Habéis oído las palabras llenas de amor con que él os habla? Pedidle la gracia, porque mucha gente va al sagrario, Henry dice, es que no sé qué decirle. Ay, yo no escucho nada. Ay, yo no siento nada. Realmente no pasa nada y jamás vuelvo, ¿ya? Pero aquí ella da la solución. Pedid la gracia. Pedid y se os dará, dice el Señor. Él está deseando dárosla. Hasta que podáis oír a Jesús en el silencio de vuestro propio corazón, no seréis capaces de oírle diciendo, tengo sed, en los corazones de los pobres. Una pausa, porque ahí nos vamos a meter en una hondura con ese tengo sed, pero antes de que entres tú en ese tema del tengo sed, que es muy importante en las misioneras de la caridad, estoy pensando que nos presenta también la Madre Teresa el concepto del silencio. Uh-huh. Necesario. Que es tan necesario. En realidad, no vamos a poder tener una intimidad tan grande con el Señor si no estamos en un ambiente de silencio y muchas veces desesperamos del silencio. Incluso como tú dices, podemos estar en la capilla pensando que estamos secos, que Dios no nos habla, y es tal vez porque estamos desesperando de estar en el silencio. Estoy recordando ese ejemplo del devoto, del santo cura de Ars, ese campesino que pasaba siempre por el frente de la capilla y se quedaba unos instantes mirando hacia el sagrario y se iba. Creo que no estaba allí ni uno ni dos minutos y se iba. Creo que un día el santo cura le preguntó qué era lo que hacía y le dijo, yo le miro y él me mira. Punto. Punto. Eso es un encuentro cara a cara con Jesús, donde muchas veces, a veces no tenemos ni qué decirle, o a veces estamos muy cansados físicamente, a veces parece que los ojos se nos vienen abajo y nos dormimos, pero creo que ese encuentro íntimo del corazón de decir, yo te miro, Jesús, mírame tú, es lo que hace una verdadera comunicación. Sí, hablando ahora un poco del tengo sed, es que en esa, digamos, locución interior que sintió Madre Teresa, y vinieron muchas más, creo que por el lapso de 6 meses ella vivió como en el paraíso. Que fue la locución que tú dijiste cuando era todavía religiosa de la Loreto. Hermana de las religiosas, uh-huh. Las hermanas de Loreto. Ella siguió recibiendo locuciones y el Señor como que le echa en cara, como diciendo, son unas palabras fuertes, como le decía Jesús a Madre Teresa, claro, como tú no moriste por los pobres, uh-huh. Como tú no te crucificaste por ellos y no viste a mi madre llorar por mí, diciéndole, a ti no te importan los pobres, ¿cierto? Qué fuerte. Es fuerte. Claro, Madre Teresa era interpelada por el mismo Señor. Incluso cuando Madre Teresa narra un poquitico esta revelación a su director espiritual, dice que el contexto en el que ella sintió estas palabras fue en el contexto del Calvario. Uh-huh. Ahí fue donde ella sintió que Jesús le decía estas palabras y Jesús le dice, tengo sed. Este tengo sed, Henry, es muy importante, como te decía al comienzo, es el leitmotiv de la vida de Madre Teresa. ¿Por qué? Permíteme un paréntesis. Ese tengo sed, primero para ponerlo en contexto a nuestros oyentes que de pronto no conozcan, hace parte de una de las 7 palabras Exacto. que dijo Jesús en la cruz.
que entre otras cosas es lema, como tú dices, para las misioneras de la caridad, pero también es lema para otra congregación, ahora me acuerdo, de las misioneras de la Inmaculada Concepción y de Santa Catalina de Siena, las Lauritas de Santa Laura Montoya en Colombia, que incluso llevan el nombre y el holograma en su hábito. O sea, es una cosa muy importante. Es muy importante. Fíjate que las Lauritas lo llevan en el pecho, pero en latín, sitio. Sitio. Y también está, ahora que me acuerdo, también está en los sagrarios que ellas tienen. Aparece allí también. Pues Madre Teresa, en todas las capillas, creo que Madre Teresa está como en más de 150 países en el mundo, y en todas las capillas, al lado de la cruz, y también, digamos, entre la cruz y el sagrario, está escrito en inglés, I thirst, tengo sed. Tal vez en otros idiomas estará, en otros países, tal vez. Pero entonces ese tengo sed para ella es el llamado urgente de Cristo para que ella, que ha sido una elegida de Dios, y por supuesto que lo ha sido, para que ella funde una congregación y se dedique a atender a los más pobres de los pobres. Y el Señor le hizo unas palabras de verdad que muy tiernas y conmovedoras, y le dice, es que tú no los has visto en sus huecos oscuros, donde los más pequeños cometen tantos pecados. Le está hablando, Señor, un poco de esa sociedad hindú, esa Calcuta pobre, donde la gente se moría en el piso, donde realmente sanitariamente pues los médicos no llegaban, la pobreza era muy, muy grande. Ella decide, después de estas locuciones, lo piensa muy bien, se lo representa a su director espiritual, va a fundar esta congregación, tanto Henry, que Jesús le dice, te vas a vestir como una hindú, vas a usar el sari hindú, de color blanco con rayas azules en los bordes, en honor a mi madre. Entonces el Señor le da todo para que ella funde la congregación, incluso hasta el mismo hábito que ella va a vestir. Y si hoy vemos las misioneras de la caridad, pues son realmente imperceptibles, o sea, las vemos de una, o sea, las reconocemos especialmente pues por su forma de vestir, pero que cada una de ellas pues nos va a llevar a recordar a Santa Teresa de Calcuta. Y fíjate que el contexto del mensaje del Señor a Madre Teresa es, hasta que no tengas esa relación de cara a cara con Jesús, no vas a poder escuchar en el silencio de tu corazón esa frase, porque esa era su misión. Y lo bonito es que después dice, nunca abandonéis este contacto diario e íntimo con Jesús, diario. Un solo día sin oír a Jesús diciendo te amo, imposible, nuestra alma lo necesita tanto como el cuerpo necesita respirar el aire. De lo contrario, la oración está muerta. La meditación es tan solo una reflexión. Jesús quiere que cada uno de vosotros le escuche hablando en el silencio de vuestro corazón. Esto me llamó a mí mucho la atención porque, claro, uno toma una lectura y de pronto uno entra en contacto con Jesús y medita. ¿Qué es meditar? Pues yo estoy reflexionando sobre esto que estoy leyendo y diciendo cómo es que es esto, cómo es que es aquello. Pero también muchas veces me puedo quedar en cómo es esto, cómo es aquello, y me olvido que tengo al Dios que está vivo allí, y se me olvida que estoy en un diálogo con una persona, y de alguna manera puedo quedarme haciendo un monólogo olvidándome que Jesús está ahí. Gran tentación que nos pasa. Sí, gran tentación, e incluso más a los varones se pueden quedar estudiando. Por ejemplo, aquellos que les gusta mucho escudriñar la Biblia, leer la Biblia, me puedo quedar en los contextos históricos, en otros contextos, pero me olvido de que estoy delante de Jesús, que no está mal, pero que no me puedo olvidar que estoy, que debo entablar un diálogo cara a cara con el Señor. Y aquí la madre nos alerta, dice, estad alerta de todo lo que pueda bloquear ese contacto personal con Jesús vivo. Esto es muy importante, Jesús vivo. El demonio puede tratar de utilizar las heridas de la vida y a veces nuestros propios errores para haceros sentir que es imposible que Jesús realmente os ama, que está realmente adherido a vosotros. Esto supone un peligro para todos nosotros. Esos son los pensamientos, las distracciones que nos llegan. Más adelante va a citar más ejemplos y va a decir que, por ejemplo, en la Santa Misa a veces yo llego y me siento y empiezo a ver de pronto que alguien está hablando aquí al lado, que el otro sacó un celular, que este vino vestido así, y me dice como de alguna manera ese tipo de cosas me las va poniendo
el demonio, eso yo lo cito como ejemplos de las cosas que nos pueden pasar en la Santa Misa o que nos pueden pasar en la oración, porque incluso puedo tener un pensamiento que aparentemente es hasta santo, pero resulta que todo eso me distrae de mi relación personal con Cristo. Hasta ese punto es sutil la acción del demonio muchas veces en las Eucaristías, en nuestras meditaciones, en nuestra relación personal con Cristo. Aquí la Madre Teresa está diciendo esto. Muchas veces nos vamos por las ramas. Sí, otra cosa también que puede hacer que yo no haga ese contacto cara a cara con el Señor, y pasa mucho, uno se da cuenta, por ejemplo, en las misas de difunto, matrimonios. Misas de difunto hay todos los días, por lo menos aquí en Cusco, en nuestras iglesias centrales, siempre hay una misa de difunto, y uno se da cuenta que la gente no sabe cuándo se tiene que levantar, cuándo se tiene que arrodillar, no sabe a lo que va, está en una santa misa, pero no sabe por qué está ahí, sabe que está por el difunto, que es mi familiar, mi amigo, pero realmente no sabe. No sabe ni qué es la Santa Misa. Si yo realmente amo al Señor y no sé qué es la misa, o me invitan a una misa, o he tomado el propósito de ir a misa, tengo que estudiar qué es la Santa Misa, qué está pasando en la Santa Misa, por qué se celebra todos los días, por qué allí ocurre el mayor de los milagros. Entonces, realmente, si esto me despierta la fe, pues la fe me va a llevar al amor y el amor me va a llevar a ese cara a cara con Dios. Sí, antes de la pausa, dejar esa reflexión. Verdaderamente, asistimos los fieles a la misa, que es el evento más importante de nuestra fe, y no sabemos qué es. Y si pensáramos un poco en nuestra vida ordinaria, cuando asistimos a una reunión de trabajo o vamos a una invitación que nos ha hecho en una casa, pues creo que nos interesa saber a qué vamos. Claro. Y creo que si vamos es porque sabemos a qué vamos, tal vez sabemos qué nos espera, nos preparamos, pero a la Santa Misa, como tú dices, a veces estamos, pero sin saber qué es lo que está sucediendo. Pues una reflexión en la pausa y ya regresamos.
Todos somos llamados por Jesús. Realmente estamos en el tiempo de la misericordia, en el tiempo grande, que nadie se desanime. Pero aprovéchalo. Jesús mantiene siempre su oferta. Por eso su corazón tiene una brecha que no se puede cerrar. No es una herida, es una brecha que nadie puede cerrar. La gracia de Dios es ilimitada. Por eso hablan al dueño de arrancar la mala hierba. Señor, ¿no ves cómo en medio del trigo crece la cizaña? ¿Quieres que vayamos y la arranquemos? Y el dueño les contesta: todavía no ha sonado la hora. La hora la traerá el momento de la muerte. Hasta tanto, aunque me escupan en el rostro, la gracia domina. ¡Qué bonito! La misericordia sobrepuja a la justicia. Hasta tanto que llegue la muerte, la gracia domina. Esto lo hace el amor gigante de Dios. Por más que pequen los hombres, la gracia dominará. Y este tiempo de gracia dura hasta la muerte. Nada ni nadie podrá limitar el deseo inmenso de hacerte bien de Dios. Nada ni nadie. Solo tú, usando mal de tu libertad. Solo tú podrás cerrar esta puerta. Muy bien, amigos, y después de la pausa preguntémonos qué quiso decir Jesús con ese tengo sed. Pues bueno, como decía al comienzo, estamos en Cuaresma. San León Magno nos propone tres caminos: ayuno, oración y limosna. Pues tengo sed tiene que ver mucho con la limosna que yo debo practicar en esta Cuaresma. ¿Por qué? Mira que el horario que tenían las que tienen las misioneras de la Caridad es, no sé a qué hora se levanta, si es a las 4:30 a.m, tienen una hora de oración y después la Santa Misa. Madre Teresa decía que después de haber tomado el cuerpo de Cristo en ellas mismas, comulgado, como lo conocemos, después iban a tomar la propia carne de Cristo en los pobres, en los leprosos, en los moribundos, en los niños abandonados, en todos esos pobres que Madre Teresa pues recogía y albergaba en cada una de las casas que tiene alrededor del mundo. Entonces, un poco pensemos en ese pobre que yo me encuentro todos los días, en ese niño que está en el semáforo y que yo paso en mi auto y ni fu ni fa, o sea, no me toca la pobreza de ese niño, la necesidad de ese niño o de esa mamá con sus hijos en una esquina de la calle, eso ya no me toca. Pues que me toque, porque realmente ese niño, esa mamá, ese anciano es Cristo gritando: tengo sed. Y aquí ella lo explica precioso, dice: ¿por qué Jesús dice tengo sed? ¿Qué significa? Algo muy difícil de explicar con palabras. Si recordáis algo de la carta de madre, recordad esto. Tengo sed es algo mucho más profundo que el que Jesús te diga te amo. O sea, es más importante que tú sientas en tu alma el tengo sed de tu hermano pobre a que Jesús te diga que te ama mucho. Hasta que conozcas muy dentro de ti que Jesús tiene sed de ti, no puedes empezar a saber quién quiere Él ser para ti, quién quiere Él que tú seas
para Él. Claro, es una pregunta de fondo. De fondo. Porque de fondo. Ese Jesús que tiene sed de mí, yo no lo puedo empezar a escuchar. Me remonto a lo que decíamos antes de la pausa, si no estoy en un ambiente de silencio. Tal vez por eso la importancia de la oración y de la Santa Misa para las misioneras de la caridad, porque es como esa apertura a que todo lo primero del día tiene que ser dedicado única y exclusivamente a Dios. Una vez que damos esa apertura y estamos llenos de Dios, vamos a poder escuchar esa voz de Jesús diciendo, tengo sed, y voy a poder salir enviado por Jesús, porque necesitamos ser enviados más un misionero, para ir, como dice el Papa Francisco, a las periferias existenciales de la existencia humana. ¿Dónde? Donde están nuestros hermanos más necesitados. Eso es una metodología de vida. ¿Y por qué yo no, a pesar de que no sea religioso, puedo hacer algo en mi vida cotidiana igual? ¿Por qué no mi primera relación al levantarme es única y exclusivamente con Dios, para después encontrar ese tengo sed y tal vez empezarlo en mi familia? Puede haber mucha pobreza en mi familia, tal vez no material, o tal vez pero sí, pero sobre todo espiritual, sobre todo. Y yo allí voy a poder hacer algo porque ya estoy lleno de Dios. Y otra cosa que sintió Madre Teresa, y estoy segura que muchos santos a través de los siglos, o personas normales cualquiera, es que Jesús me está diciendo, yo tengo sed de tu amor es lo que me interesa, no tus títulos, no lo que tengas, no lo que has conseguido, tu amor, hasta allá quiero llegar. Que tu amor sea para mí y que tu amor sea para el prójimo. Esa es la sed de Dios en la cruz. No podemos entenderla solamente como la sed física que estaba sintiendo nuestro Señor porque había sido flagelado, porque había sido muy maltratado, porque había perdido una cantidad de sangre. Sí, había una sed física, pero el grito sobrenatural es tengo sed de tu amor. Esto me tiene que tocar, queridos hermanos y amigos. Este grito de Jesús tiene que traspasarme el alma y el cuerpo, y tengo que ponerme en obra, en oración, y que la oración me lleve a la acción, a las buenas obras, las obras de misericordia. No puedo quedarme en las bonitas palabras. Creo, Paola, que no vamos a poder tener esa respuesta que tú nos dices si yo no me siento amado por Jesús. Por eso es importante la relación con Él. Por eso también en la catequesis, ese querigma del que se habla, que es lo primero que tiene que hacer un catequista, es darle a entender al alma que Dios le ama. Independientemente de su condición pecadora, más pecadora o menos pecadora, Dios nos ama a todos y quiere nuestra salvación. Espera nuestra respuesta. Pero si yo no me siento amado por Dios, va a ser difícil que yo tenga una respuesta. Pero necesito que se me transmita esa buena nueva. Necesito estar en contacto con Dios. Y el misterio más grande es que Dios nos ama a cada uno de nosotros de una manera como si fuéramos los únicos en todo el universo. Y sin embargo, ama a todo el mundo así. Exactamente. Otra frase grandísima para Madre Teresa. A mí me lo hicisteis. Es cuando Jesús nombra esas obras de misericordia y dice, lo que hiciste con el más pequeño, a mí me lo hiciste. Este también era una de las grandes frases que ella la movía, pues, para atender a los pobres. Dice, tengo sed y a mí me lo hicisteis. Acordado siempre de conectar estas dos frases, los medios con el objetivo, lo que Dios ha unido, que nadie lo separe. No subestiméis nuestros medios prácticos, el trabajo por los pobres, sin importar lo pequeño o humilde que sea, que hacen de nuestra vida algo hermoso para Dios. Otra de las grandes frases que ella decía en muchas de sus entrevistas, nosotros con nuestro trabajo hacemos algo grande para Dios. Madre Teresa no se quedó en la India, no se quedó solo en África, incluso su obra donde más se desplegó al comienzo fue Europa, Reino Unido, Francia, Roma, está en el corazón también del Vaticano, Madre Teresa atendiendo a los pobres. Entonces, a ella le hacían muchas preguntas, bueno, Madre Teresa, aquí no se encuentran los pobres que están en Calcuta, que están en la India, ¿qué pobreza está atendiendo a usted? Pues ella decía que había una pobreza moral y sobre todo una soledad y una tristeza muy grande en la gente. Se refería mucho cuando ella visitó Reino Unido, y si no estoy mal, en Liverpool, ella funda una casa. ¿Puedes creer, Henry, que Madre Teresa encontraba ancianos solos en sus departamentos? Y algo terrible, encontraba ese apartamento o departamento lleno de excrementos,
porque esa persona sola ni siquiera se aseaba por la tristeza o por la depresión tan grande que sentía en su vida de sentirse tan solos. Uh-huh. Cuando ella habla, no demerezcan esos medios prácticos que tenemos, es que las hermanas de la caridad, por ejemplo, en Nueva York también lo cuenta, encontraba personas en las mismas condiciones de soledad y de suciedad. Lo que hacía. En la meca del desarrollo. En la meca del desarrollo, en la meca de los países del primer mundo, ella encontraba estas situaciones. ¿Qué hacían las misioneras de la caridad? Sencillamente hacían visitas domiciliarias y arreglaban ese departamento, limpiaban a la persona, limpiaban todo el departamento y solamente hacían visitas. Hoy venimos a visitarte y a estar contigo. Y más allá de eso, que es tan importante porque es una obra concreta, está el sentirse acompañado para dejar a un lado esa soledad, que es terrible. Finalmente es la soledad la que ha producido en muchos de esos, como en el caso de los ancianos que tú mencionabas, pues ese estado más que de lo material, ese aislamiento espiritual de sentirse no amado. ¿Y qué hablar de aquellos que aún no han conocido el amor de Dios? Las misioneras están ahí porque saben que esa es la pobreza más grande de todas. Sí, y dice San Pablo también como en un grito que parece que le salió del alma, dice, ¡ay de mí si yo no predico el Evangelio! Ojo, hermanos, porque el Señor nos va a pedir cuentas, el Señor nos va a hacer un juicio. Esto es verdad de fe. El Señor nos va a preguntar, ¿qué hiciste por tu prójimo? El que yo te puse cerquita a tu casa, pobre, o tu abuelita que está en un ancianato, o que está abandonada en una choza, en cualquier comunidad campesina. ¿Qué hiciste? ¿La abandonaste? ¿La dejaste sola mientras tú te fuiste por el mundo a hacer tu vida? Mira lo que dice la Madre Teresa sobre los pobres, sobre los más rechazados de la sociedad, que incluso pueden estar en mi familia. Son el regalo más precioso de Dios a nuestra sociedad. La presencia escondida de Jesús, tan cercana, tan fácil de tocar. Sin el trabajo por los pobres, el objetivo muere. La sed de Jesús son tan solo palabras sin sentido y sin respuesta. Realmente, esta cuaresma, propongámonos ese dar limosna, y no es dar de lo que me sobra. Eso no sirve para nada, eso no es una caridad llena de amor. Yo tengo que incluso dar algo que para mí es necesario, que para mí es necesario, incluso con el ayuno, que también lo propone la Santa Madre Iglesia, pues voy a dar eso que no me comí, lo voy a dar a alguien para que se lo coma. Eso también está muy bien hecho, pero ese compartir y que no se nos quede la limosna en dar dos monedas de centavos, que ni incluso he hecho un sol, ni incluso he hecho grandes cantidades de dinero, pues que yo también me dé a mí misma, que yo también busque en mi parroquia, en grupos de oración, en grupos pro vida, orfanatos, hospitales, cuánto sufrimiento no hay en este mundo, está de verdad que en mi propia ciudad veces, yo puedo ir a ese lugar y practicar las obras de misericordia. A veces puede resultar, Paola, difícil hacer esto individualmente. Alguien puede decir, bueno, pero es que, ¿cómo llego? ¿Cómo hago? Pues asociémonos, busquemos al familiar, al primo, al tío, a la vecina, vayamos, juntémonos, vayamos, como dice el Papa, a donde están las ovejas y a oler a oveja. Y seguramente que si nos asociamos la cosa va a ser mucho más sencilla, mucho más impactante. Vayamos a los grupos parroquiales, ahí están las parroquias con sus grupos que son un medio ideal para ir a ejercer esa caridad. Es maravilloso, la parroquia para mí es el centro de la acción de la misericordia, es el centro. Yo pienso que todas las parroquias tienen grupos parroquiales. Todas, grupos de oración, grupos de Biblia, atención a los pobres, grupos pro vida, catequesis para niños, catequesis para matrimonio. Las parroquias están llenas de otra cosa. Lo que pasa es que yo pienso que en la parroquia solo se da la misa y punto, claro. No pasa nada más, pero hay mucho trabajo. Ya para terminar esta carta, pues obviamente Madre Teresa no podía dejar de nombrar a la Santísima Virgen María y dice: Nuestra Señora ayudará a todos en esto, ya que fue la primera persona que oyó el grito de Jesús, tengo sed, junto a la cruz. También lo escuchó junto a San Juan y estoy segura con María Magdalena, porque ella estuvo allí en el Calvario. Conoce cuán real,
cuán profundo es su anhelo por vosotros y por los pobres. Lo sabemos nosotros, lo sentimos como ella, pedidle a ella que os enseñe. Obviamente, ¿quién escuchó es el eco de ese grito más fuerte que ninguna otra persona? Pues quien estuvo junto a la cruz. Una advocación muy importante para esta época de Cuaresma y para la Semana Santa, la Madre Dolorosa al pie de la cruz. Pidámosle a Nuestra Señora y no tengamos miedo de hacerlo, que podamos compartir ese dolor, porque compartir ese dolor es entrar en la dinámica de Cristo, ser piedras vivas de la Iglesia, estar abrazando la cruz con Cristo y con la Virgen Santísima y de alguna manera ser corredentores con ella. Lo podemos ser, es que no es una idea bonita ni una fantasía, porque San Pablo ha dicho que tenemos que completar esa pasión de Jesús. ¿Y cómo la completamos? Siguiendo su voluntad, siendo corredentores con él. ¿Dónde? ¿Dónde está Cristo crucificado? Pues especialmente en sus elegidos, que son los machacados, los pobres. Ya que estamos, ya sé que se nos está acabando el tiempo, Henry, pero a mí me sirvió un día, no sé si fue de San Luis María Griñón de Montfort, un poco cómo escuchar la Santa Misa. Pues él decía, identifícate o con María Magdalena o con San Juan Evangelista. San Juan es la representación del sacerdocio, del joven, es la representación del virgen, del puro de corazón. María Magdalena es la representación de la que se ha mancillado con el pecado, la que ha caído hondo. ¿Cómo estuvo María Magdalena en el Calvario? Mucho pecó, ¿cómo? Mucho amó. Pero mucho amó, obviamente. Por algo estuvo allí frente a la cruz. Y eso no es gratuito, los demás apóstoles salieron corriendo. ¿Cómo estuvo San Juan Evangelista? ¿Cómo estuvo la Santísima Virgen María? Sabemos que la Santa Misa es nada menos que lo mismo que pasó en el Calvario. Yo me puedo identificar con alguno de estos tres personajes y así como estuvo María Magdalena en la cruz, pues estaré yo en la Santa Misa y no me voy a despistar y no me voy a distraer. Pues pongamos esta intención y las demás intenciones que ustedes tengan en su corazón, queridos amigos, en el corazón inmaculado de la Virgen María, que nos acompaña en esta época de Cuaresma en preparación para esta semana fuerte, la Semana Santa y, por supuesto, para la Pascua. A ella le decimos, María, Madre mía, por el poder que te concedió el Padre, líbranos de caer en pecado. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre mía, por la sabiduría que te concedió el Hijo, líbranos de caer en pecado. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre mía, por el amor que te concedió el Espíritu Santo, líbranos de caer en pecado. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Paola, muchas gracias por estar con nosotros. Pues bueno, gracias a la Madre Teresa de Calcuta por enseñarnos a que realmente yo también, para mí también fue ese grito del tengo sed, Dios tiene sed de nuestro amor. Y gracias a nuestra Madre del Cielo. Así es, y para todos ustedes, por supuesto que también por eso les invitamos a que nuevamente nos acompañen. Recuérdenlo, son los corazones de Jesús y de María que siempre quieren estar junto a ti. La experiencia nacional e internacional enseña que en casos de terremotos o desastres naturales, las comunicaciones se congestionan. Debemos estar preparados. Lo más importante, mantén la calma, evita llamar y menos insistir. Utiliza los mensajes de texto o la internet para comunicarte. Y si estás en la zona de emergencia, marca el 119 y deja un mensaje de voz. Esta es la comunicación luego de una emergencia. Escribe primero y evita llamar. Mayor información en www.mtc.gov.pe o con tu operador de servicios, Ministerio de Transportes y Comunicaciones.